Este video muestra el momento en que vecinos del sector Hernán Meri del Cerro San Roque realizan una detención ciudadana. Imágenes que fueron grabadas la noche de este sábado y que se indican al sujeto como responsable de comenzar un foco de fuego. En el registro solo se ve a este hombre, aunque testigos dicen que había otra persona con él en el lugar. Según vecinos y testigos del lugar, que fueron por lo menos nosotros empadronamos tres testigos oculares del hecho, habían dos sujetos que habían iniciado un foco forestal en el sector de San Roque, justo donde está la zona cero. En el sector fue encontrado un bidón con acelerante. Además, según carabineros, el detenido, quien no tiene antecedentes penales, portaba un encendedor en el bolsillo. Dentro, obviamente, de nuestras diligencias va a participar OS9, que va a estar a cargo de la diligencia de empadronamiento de testigos, ver si es que hay cámara, revisión de evidencia, como además personal de la OCAR. Tenemos antecedentes iniciales dados por un par de testigos en el sentido de que el imputado habría intervenido en el origen del fuego. En primera instancia, cuando llegaron las unidades al lugar, se trataba de un foco de aproximadamente 200 metros cuadrados, en el cual procedimos a trabajar en costado de camino. La mañana de este domingo se realizó el control de detención del hombre de 20 años, pero la fiscalía solicitó extenderla por 24 horas más, condición que la defensa aceptó. Ambas partes esperan reunir la mayor cantidad de pruebas. Por la hora en que se produjo y por condiciones, digamos, que no permitieron el trabajo de carabineros, no tenemos hasta ahora el resultado de otras diligencias que se dispusieron en su momento. La posible intencionalidad en los incendios que han afectado a la región de Valparaíso ha sido una preocupación constante para las autoridades y los vecinos. Es que además del incendio del 24 de diciembre en los cerros Rocuant y San Roque, otros focos se han originado los últimos días y que gracias al trabajo de bomberos han podido ser controlados. Hemos contratado rebrotes producto de puntos calientes que han quedado y con las temperaturas que se han sucedido en estos días, obviamente hemos tenido esos rebrotes. En tanto, se espera que este lunes el sospechoso sea formalizado, esta vez teniendo los resultados de los peritajes que están realizando el OS9 y la BOCAR, que van a ser cruciales para determinar si hubo o no responsabilidad por parte del joven porteño.